La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Viernes 24 de noviembre de 2017, Agricultores Federados Argentinos, SCL, inauguró su laboratorio de análisis de suelos, el cual se encuentra emplazado en la planta formuladora de fitosanitarios que la cooperativa posee dentro del Parque Industrial Comirsa, en el partido bonaerense de Ramallo. Este laboratorio le permitirá a AFA SCL ofrecer un servicio de calidad a un costo sensiblemente inferior al de mercado. Los análisis que allí se realicen brindarán información que ayudará a incrementar la productividad, colaborará con el cuidado del medio ambiente y permitirá bajar los costos de aplicación al volverlas más precisas. Como complemento del nuevo servicio, se presentó un calador neumático que permite dinamizar y optimizar la toma de muestras que se enviarán desde los 26 centros cooperativos primarios. Un nuevo eslabón de esta cadena que es que se forma con el asociado, de ese acompañamiento que tenemos durante todo el año. Decíamos hace 2 años atrás, cuando inauguramos esta formuladora, que por acá iban a pasar cosas importantes, productos por el tema de calidad y de costo, digamos, porque cuando hablamos de costo de producción de los asociados, sabemos que el tema de fitosanitario es muy importante, de fertilizante también, y más allá del costo, la calidad también. Hoy con esta inauguración complementamos un poco eso y le estamos dando una herramienta más al asociado para ser más eficiente y una herramienta más también a nuestros técnicos de la cooperativa, que son quien tiene que aconsejar a los asociados y quien un poco definen la receta. Poner 20 o 30 kilos más o menos de fertilizante en lote significa mucho, porque estamos hablando que la rentabilidad en los granos es muy pequeña, sobre todo en los asociados que alquilan. Un poco es darle un cierre al círculo que venimos encarando ya hace tiempo con la planta formuladora, con la producción de productos fitosanitarios, con todo el equipo de los técnicos, con el servicio agronómico integral que estamos desarrollando en gran parte de los centros primarios, con el tema de la agricultura de precisión, poder estar a la altura, digamos, de lo que se viene, de los nuevos avances tecnológicos, devolverle al suelo lo que le sacamos y tampoco invertir de más que nada en épocas de márgenes chicos, y también nos va a permitir a toda la cooperativa tener una base de datos de la situación de los suelos de todos nuestros asociados. Estamos desarrollando una aplicación en donde el productor pueda verificar la calidad de su suelo y de los lotes de los vecinos y demás, una aplicación para celular, así que acompañando un poco el avance tecnológico que el productor hoy por hoy necesita y acompañándolo con más y más servicios. La gran importancia que tiene de contar con un laboratorio con las últimas tecnologías, validado con otros laboratorios para tener resultados confiables, para poder dar el diagnóstico correspondiente y de esa manera llegar a la máxima producción, que es lo que nosotros siempre bregamos. La máxima rentabilidad para nuestro asociado, utilizando los fertilizantes como corresponde. Es un poco ponerle el sello de calidad que nos faltaba en estos tiempos, si bien en la prestación de servicio, la provisión de insumos, el asesoramiento,
contar con una herramienta más para poder diagnosticar con precisión y tal vez en el futuro tener un mapa de nutriente a nivel asociado, a nivel región, ¿por qué no a nivel país? Si bien no deja de ser muy ambicioso, trabajar en red con nuestro asociado, con nuestra cooperativa y otras entidades para poder vislumbrar el potencial productivo que tiene nuestro país. Se va completando un proyecto original de una planta que realmente ha sido y es modelo para este tipo de industria en Argentina y me animaría a decir en Sudamérica, donde hemos ido incorporando en estos más de 2 años de funcionamiento nuevos e importantes clientes y mostrando siempre un estándar de calidad, producción y seguridad muy alto para este tipo de industrias. Y respecto al laboratorio de suelo, podemos decir que realmente es un servicio más al asociado, donde va a aportar muchísimo al día a día del trabajo con el socio de AFA y a sus resultados a nivel campo, a nivel productivo. Se completa una etapa de laboratorio muy importante donde tenemos equipo de última generación, personal capacitado para este tipo de funciones. El servicio del laboratorio de suelo viene un poco a cubrir una de las patas que necesitábamos para tener, digamos, todos los elementos a la hora de dar un servicio al productor en lo que es materia de fertilizaciones de suelo. El proyecto nació como una necesidad, una herramienta para los profesionales de AFA. La idea sería que todos los socios puedan acceder a un costo diferencial y tratar de promover la herramienta. Es una herramienta muy importante porque nos ayuda a profesionalizar la prescripción de una nutrición de cultivos. Lo que queremos es concentrar en un solo lugar toda la información de manera de armar una base de datos de lo que es la situación nutricional de los cultivos dentro del ámbito de AFA. El laboratorio, digamos, una vez pasada la etapa logística de la recepción de la muestra, el envío y digamos, todo el camino que hace desde el punto de toma a nuestra planta, va a ser recibida en un área administrativa de esta área del laboratorio de suelos, donde se hace el registro de ingreso de la muestra, qué analitos o especies quiere el asociado que se le determine o el técnico. Se hace como una especie de historia del resultado de esa muestra. Y paso siguiente, la muestra necesita un pretratamiento necesario por las metodologías de análisis para acondicionarla para que sea posible efectuar los análisis. El tema principal es que la muestra normalmente es húmeda, grados variables de humedad, y lo que necesita es un secado en condiciones controladas de tiempo o temperatura. Y una vez que pasa esa etapa, la muestra es tratada a fin de desmenuzarla, achicar su tamaño, moler y una vez molida seleccionar 2 fracciones al menos de distintos tamaños que las normas exigen. Cada fracción tendrá después un tratamiento en el área netamente química del laboratorio de planta, donde ahí se pueden medir variables que maneja el personal técnico agrónomo como pH, conductividad del suelo, textura del suelo si se solicita, nitrógeno, los nutrientes, fósforo, sulfatos, micronutrientes, que estamos muy próximos ya prácticamente a ajustar ese método, pero digamos estamos comenzando con un paquete básico de fertilización. Se cuenta con un equipamiento particular especial que es el plasma de acoplado inductivo, que es un equipo en el cual digamos es posible en extractos de base húmeda, agua, poder determinar elementos que se extraen del suelo. Esos elementos que se extraen permiten hacer una cuantificación o estimación de los nutrientes en el suelo. Este equipo no es contado con frecuencia en los laboratorios, tanto de corte industriales, analíticos o universitarios. O sea, es un equipamiento particular, no hay muchos equipos de estos a nivel nacional y bueno, tenemos el orgullo y la oportunidad de usarlo. Contento de volver de nuevo a ver a mi planta, diríamos, porque esta planta prácticamente parecería que fuera parte de mi familia. Y ver una nueva inauguración, lo que indica que las cosas van andando bien en estas etapas de que este tipo de industria está muy amenazado. Sigo con las mismas esperanzas que dije el primer día. La planta lleva 3 años de trabajo y
todavía no arrancó. O sea, esta es una planta que es una unidad de negocio para AFA que va a ser histórica en cuanto a las utilidades que puede llegar a dar cuando esté funcionando a pleno. Me encuentro contento por el reconocimiento que me hace la cooperativa, que me están haciendo una despedida, que esperemos una despedida formal, no en la realidad, porque voy a estar conectado y dispuesto a lo que la cooperativa o la planta formuladora me requiera si es necesario. A pesar de que hay muy buenos elementos, muy buenos profesionales que me han sucedido a mí. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. Nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.